canchas de fútbol, hacer un catálogo muy exhaustivo de las ya infraestructura que existe deportiva, de los parques, los jardines, porque finalmente la infraestructura por sí misma no resuelve nada. En cada uno de esos espacios tenemos que proponer que estén promotores deportivos y culturales, invitando, convocando y organizando a los niños para esta práctica constante del deporte y también acercándolos a las bellas artes. Y en este tema, además de las tareas que se hagan en los 53 centros comunitarios que ya existen y en las casas hogar, que ya también en un tiempo estuvimos trabajando con los niños en tareas artísticas, estamos proponiendo el Centro Infantil de las Artes en comunión con alguna sociedad civil. ¿Para qué? Para que todos los niños tengan la posibilidad de descubrir justamente y maravillarse con la belleza y saber y desarrollar la sensibilidad que seguramente pues nos va a acompañar a lo largo de su vida y va a permitir que ellos sean personas que crezcan completamente plenos. Y bueno, estas son algunas.